¿Cómo fue tu primera toma de contacto con Carlillos? Yo seguía a Carlos y decía, tío, este niño, qué gracioso. Y vino una amiga a casa y me dijo, Natalia, háblale. ¡Claro que sí, hombre! ¡Más amigas como las amigas de Natalia! Y yo, va a pasar de mí. Y el tío pasó de mí en plan, ah, sí, sí, ya vamos viendo. ¡Claro que sí, hombre! Ustedes se creen aquí las únicas que pueden rechazarnos a nosotros, pero nosotros también podemos llegar a ser unos princesos. Primera te dio larga. Sí, sí, larga, bien dada. Vale. ¡Claro que sí! ¿Tú te crees que yo soy un cualquiera de esos a los que te puedas fornicar? Yo no, mi niña, yo soy un princeso y bastante respetable. De repente, de buenas a primeras, me vine para Madrid, no nos habíamos visto y me dijo, oye, yo me voy a hacer este viaje a Nueva York, ¿tú te vendrías conmigo? Oh, ustedes saben cómo va esto, de repente un día te encuentras solito en casa, un domingo, todos tus amigos están con la novia viendo una peli y tú dices, necesito un poquito de compañía. Dije, vamos a ver, ¿no has quedado conmigo para ir a saltar a la cama elástica ni en nada de Navidad y me estás diciendo que me vaya contigo a Nueva York? Oh, eso es así, mi niña. A veces la vida es una decisión. Hay que tomar una decisión y ¡bam! Y de repente lo mejor de tu vida pasa en ese momento. Y dije, pues sí, claro. ¡Se viene, señores!